Con el sistema Semáforo podremos reactivar nuestra economía y seguir cuidándonos en la nueva normalidad. Conoce cómo funciona cada etapa. Cuando el semáforo de tu estado esté en color rojo, solo las actividades esenciales como la producción y venta de alimentos pueden trabajar con las medidas de prevención necesarias como la sana distancia y la sanitización. En naranja, se suman actividades no esenciales como hoteles y cines, pero solo a la mitad de su capacidad y siguiendo las medidas de prevención. Además, podremos acudir a los parques cuidando el 30% de capacidad. Si está en amarillo, las actividades no esenciales como restaurantes, hoteles y plazas podrán estar a un 60% de capacidad con las medidas de prevención. Finalmente, cuando esté en verde, se podrá regresar a las clases presenciales, así como a los bares y gimnasios, cuidando las nuevas medidas sanitarias para evitar contagios. Para mayor información, visita coronavirus.gob.mx. Juntos, saldremos adelante. Gobierno de México. Muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde del martes 13 de octubre de 2020. Vamos a empezar nuestra conferencia de prensa con el avance de los programas de créditos que están destinados u orientados a ofrecer una oferta del Estado, una oferta institucional en apoyo a la economía de las familias, de las personas, de las empresas pequeñas y medianas, de todas aquellas que han sufrido las consecuencias de la pandemia por COVID-19. El día de hoy, como todos los martes, me acompañan servidores públicos de SEDATU y del programa de microcréditos para el bienestar. Está Horacio Esquivel del programa de microcréditos para el bienestar. Buenas tardes, Horacio, bienvenido. Buenas tardes. Y también José Alfonso Iracheta, que es responsable de la Política Nacional de Suelo de la SEDATU. Quisiera empezar por la presentación que nos trae Horacio. Por favor, Horacio, si nos haces favor de presentar la información que traes para hoy. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. La semana antepasada estuvimos hablando de algunos conceptos del tema de inclusión financiera relacionado con el programa de tandas. Para esta semana traemos algunos de los resultados. Adelante, por favor. Los impactos directos e indirectos, y ahorita iremos viendo algunos indicadores numéricos de la inclusión financiera. Bueno, algunos que ya habíamos comentado tienen que ver con, bueno, 5 directos. Yo quiero destacar ahí 3, que son la inversión, el bienestar y el empoderamiento de las mujeres. Habíamos dicho también que el tema de la inversión es importante para generar activos de largo plazo, que a diferencia del consumo que se realizan de manera inmediata, el tema de inversión en activos tiene una relación directa con los negocios a los que apoya el programa de Tandas para el Bienestar, que busca fomentar e incrementar los activos de las pequeñas empresas a las que buscamos beneficiar. Y luego 2 componentes que tienen que ver con el empoderamiento, principalmente, que es un concepto muy utilizado por nosotros y que tiene que ver con alguno de estos elementos que ya habíamos comentado, están relacionados con las reglas que señaló en su momento el Grameen Bank de Bangladesh, que es el, digamos, el paradigma más conocido, y que tiene que ver con el bienestar, la toma de decisiones de las mujeres a las que apoya el programa de Tandas. Por otro lado, el tema de los impactos indirectos, ahí el crecimiento económico es importante, está fuertemente relacionado con el crédito y con la inclusión. Y para esto, pues, hay evidencia empírica que así lo demuestra.
Tenemos también el tema de la disminución de la corrupción. Apoyar este tipo de negocios que están en la base de la pirámide, pues nos permite que las empresas o micronegocios a los que estamos apoyando dejen la informalidad, de esa manera pagan impuestos y dejan de depender de usureros, agiotistas, representantes o como les quieran llamar, intermediarios que de alguna forma les usurpan la riqueza que generan. Entonces, estar en la formalidad siempre les es mucho más benéfico. Adelante, por favor. Bueno, aquí algunos números. Quería yo destacar el tema del Producto Interno Bruto, que equivale, es un número muy grande, pero equivaldría a más o menos 1.200 billones de dólares. Sobre eso tenemos que todos los indicadores de inclusión financiera han mejorado entre el año 2019 y 2018. El 2019, porque es el último año al que tenemos información, de acuerdo al panorama de la inclusión financiera del 2020, tenemos que las sucursales, corresponsales, cajeros y terminales puntos de venta, que son, digamos, elementos que están muy relacionados con el programa de tandas, han mejorado. Las cuentas de captación, los créditos, que son los dos elementos básicos del sistema financiero y de la actividad bancaria en general y financiera, han también tenido algún incremento. Y el tema de remesas, que es muy importante para la economía mexicana, también tuvo un incremento del 7%. Adelante, por favor. Bueno, aquí los indicadores que muestra la Política Nacional de Inclusión Financiera tienen que ver con la meta. La meta, si bien se estableció una meta para el 2024 muy agresiva, si ustedes ven los indicadores del 2019, y aquí yo quería destacar el número 2, que es el número de transacciones y transferencias electrónicas per cápita, que es un rubro al que nosotros nos dirigimos fuertemente, ha mejorado y estamos ya al segundo año, entrando prácticamente al tercer año de gobierno, ya en el 42 respecto a la meta de 60 que se tenía prevista para el 2024. Tenemos previsto que esto se va a alcanzar. El programa de tandas, como ustedes ya saben, busca reducir el uso del efectivo, que tiene un tema, hay un componente de seguridad también y de costo. Es elevado el costo y es también fuerte la inseguridad en el manejo del efectivo. Entonces, buscamos reemplazarlo por tarjeta electrónica en un primer paso y en el segundo paso ya pues una estrategia enteramente digital. Para ello, pues ahorita les voy a explicar un poco cuáles son las redes que vamos a utilizar para alcanzar este propósito. Adelante, por favor. Inclusión financiera y brecha de género. La brecha de género, como ustedes saben, es otro componente importante para nosotros. ¿Qué se busca aquí? Bueno, equilibrar sobre todo mejorar el papel de la mujer y en su rol dentro de la familia y de la actividad económica en general. Tenemos que la brecha de género reveló, de acuerdo al panorama de inclusión financiera, son datos duros de esta encuesta y de este panorama que publica la Comisión, el análisis de brecha de género reveló que la tendencia de productos y servicios ha mejorado en el tema de mujer. En las entidades de ahorro y crédito popular también tuvo un porcentaje importante. Si ven ustedes aquí en la parte izquierda, en cuentas de captación, 4.9 ha favorecido a las mujeres y 6.7 puntos porcentuales ha mejorado. En donde no ha habido todavía una mejoría que se note de manera sustancial es en el tema de lo que tiene que ver con créditos de largo plazo o activos o lo que son servicios financieros ya formales. Caso concreto, el crédito hipotecario sigue en favor de favoreciendo a los hombres. Aquí buscamos que haya equidad. Y en tarjetas de crédito, es decir, toda la parte formal sigue siendo discriminado el sector de las mujeres. Entonces, ahí hay una parte, una ventana de oportunidad que hay que trabajar. Adelante, por favor. Los impactos de la inclusión, aquí hay dos importantes, que son el impacto del otorgamiento de programas sociales a través de transferencias electrónicas. Las transferencias electrónicas
obviamente reducen el uso de efectivo y en esa medida se abaratan los costos, costos tanto de administración, se reduce la corrupción en la medida que no hay manejo de efectivo, las personas, en este caso las beneficiarias y beneficiarios del programa, pues accederían, que esa es la meta y la estrategia, accederían al uso de una tarjeta de bienestar, utilizando el tema del Banco de Bienestar, que es la primera institución de banca de desarrollo con la que estamos trabajando, y también incrementar los ahorros. Por otro lado, los impactos de las microfinanzas en la vida de las mujeres, ya lo habíamos comentado, es mejorar, y la evidencia así lo demuestra, ha mejorado la seguridad, incrementado los ingresos y se tiene una mayor confianza de acuerdo a encuestas que se realizan. Aquí hay que evaluar que se realizan dos tipos de análisis para determinar esta situación, que son el tema del análisis de impacto cuantitativo y el cualitativo. Entonces, hay toda una metodología utilizada para llegar a estos resultados, de manera que tengamos como se ha previsto un impacto favorable para las mujeres dentro de las microfinanzas. Adelante, por favor. Bueno, este es muy importante, tiene que ver con la inclusión financiera y la banca de desarrollo. Aquí son número de créditos a sectores objetivo dentro del tema de la inclusión financiera y nos basamos en la Secretaría de Hacienda, en el tema de la inclusión. Si ven ustedes, las tandas han dispersado el 21% del total, que son a septiembre de 2020 472,000 tandas. Aquí llama la atención, por ejemplo, NAFIN 307,000 porque va enfocado al tema de MIPIMES, ¿no? Micro, pequeñas y medianas empresas, que son muchas en México, representan casi el 80% del total. Y Bancomex son muy poquitas, aparentemente. El tema es que Bancomex se dedica a un sector corporativo de grandes empresas, ¿no? Básicamente empresas exportadoras. Entonces, por eso es el número tan disímil que hay entre uno y otro. Banobras es el mismo tema, se dedica a crédito a municipios, estados y a infraestructura. Por eso es que se ven tan pequeños comparados al de NAFIN. En monto, si nos fuéramos a monto, pues Banobras estaría en primer lugar, NAFIN en segundo y Bancomex en tercer lugar. El tema rural, a pesar de que Tandas no es un programa que se dedique al sector rural, de hecho es el único sector que no atiende a todos los demás, pero si ustedes ven las dos instituciones, una de Banca de Desarrollo, que es Financiera Nacional de Desarrollo, y el otro un fideicomiso de Banco de México, que es FIRA, pero ambos regulados por la Secretaría de Hacienda, pues impulsan al sector rural, FIRA mucho más, el tamaño que tiene, la situación financiera en la que está, explica esto. Y finalmente Banjército, que es, bueno, no finalmente, porque te falta bienestar, Banjército, que es un banco de nicho, ¿verdad? Va enfocado a las Fuerzas Armadas y a la Secretaría de Marina. Entonces, su mercado es únicamente Ejército y Armada, como le llaman a la Secretaría de Marina. Banco del Bienestar es un banco que venía haciéndose pequeño en los últimos años, se está reimpulsando, como ustedes saben, se están creando nuevas sucursales, se está impulsando más crédito y tiene 49,000 créditos a sectores objetivo dentro del tema de inclusión. Aquí, bueno, pues explica 21% de tandas, aunque en términos de dinero, de recursos, lógicamente la banca de desarrollo pues tendría el 80 o más por ciento del volumen dispersado. Sin embargo, aquí destacar eso, ¿no? El número de créditos a sectores objetivo. Adelante, por favor. Otros programas financieros que están impulsando el tema de la inclusión, pues son el crédito solidario de la palabra, que impulsó el IMSS para empresas que habían apoyado durante el COVID, durante la pandemia. Se apoyó a estas empresas que habían mantenido a los trabajadores haciendo un esfuerzo importante, mantuvieron la planta productiva, se les apoyó a todos aquellos que pidieron el crédito. El crédito a la palabra, que es otro programa importante de la Secretaría de Economía. Y finalmente el programa de tandas, que como veremos ahorita tiene una meta de 508,000 créditos y alrededor de 3,000 millones de pesos para este año. Adelante, por favor.
Bueno, aquí algunos de los resultados a la fecha. Como acabamos de decir, tenemos 472,000 sobre una base de 508,000 tandas para este año. Es la meta, 508,000. El año pasado, ahorita lo veremos en la siguiente, pero de una vez se los comento, 356,000 tandas, es decir, casi 1,000,000 de tandas dispersadas en 2 años. Ahorita la meta vamos al 93%. Y decirles, bueno, cómo se está distribuyendo el apoyo en los distintos estados de la República. El 70% de las tandas se concentra en 11 estados, principalmente del sur y sureste. Adelante, por favor. Bueno, ¿cuál es la propuesta para bancarizar y para apoyar a todas estas personas beneficiarias? Como les decía, en el año pasado tuvimos 356,000 tandas, este año la meta son 508,000. La idea y el proyecto es apoyar a las personas que piden segundo microcrédito o segunda tanda con una tarjeta del Banco del Bienestar. De esa manera buscamos hacer una sinergia con el sector de la banca de desarrollo. Y también apoyarnos en la red de 1,756 sucursales de Telecom para dos cosas. Una, dispersar el recurso a donde no llega la banca ni de desarrollo ni la banca comercial. Como quizá sepan, Telecom tiene sucursales en toda la República, a veces en lugares donde hay que llegar en avioneta, donde no llega ningún banco comercial, ni mucho menos ningún banco de desarrollo, que tiene muy pocas sucursales, salvo Banco de Bienestar, y algunas menos de 200 que tiene Banjército y que además, como dijimos, atiende un nicho muy específico, de manera tal que nos apoyamos en Telecom para abarcar el total de la República Mexicana en 1,217 municipios, cubriendo los 32 estados. Entonces, es muy importante utilizar esta red porque de esta manera llegamos a donde prácticamente nadie más puede acceder. Adelante, por favor. Bueno, aquí, como ya les había dicho también, hay 4 cursos nuevos que se van a ofrecer para todo el público y para las personas beneficiarias a partir de noviembre. Hay 4 cursos, estos que ven ustedes, el de la extrema derecha que no se alcanza a leer, que es de cultura contributiva, y cualquier duda, comentario que tengan, las personas beneficiarias que quieran acceder a estos cursos o que quieran obtener un apoyo, pueden entrar a la página, al micrositio, para hacer cualquier pregunta. Adelante, por favor. Y bueno, prevenirlos. Es importante señalar aquí, invitarlos a hacer sus reembolsos. De esa manera nos permite apoyarlos más, es decir, aquellos que recibieron una primer tanda, invitarlos a que hagan su reembolso para que puedan acceder a la segunda tanda. Recuerden que es una condición necesaria para acceder al siguiente crédito y también permite que el programa apoye de manera cíclica a todas las personas beneficiarias. Entonces, es importante invitarlos a hacer los reembolsos a todas las personas beneficiarias y también prevenirlos contra el fraude. Recuerden que el programa no cobra ninguna comisión, no pide adelantos ni comisiones ni ningún tipo de pago por fuera, nada ni adelantos. Son créditos de 6,000 y 10,000 pesos hasta ahorita. Son pagos en un año, estamos dando periodos de gracia, entonces cualquier duda que tengan, llamadas raras o sospechosas que reciban, pues de inmediato que se comuniquen con nosotros a la página o a información.tandas. Y creo que es todo, a la siguiente. Sí, sería todo, muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Y José Alfonso, si quisieras presentarnos la información que traes. Buenas tardes a todos. Bueno, en lo que cargan la presentación, voy a dar una pequeña introducción a lo que voy a presentar. Listo, aquí está. Voy a platicarles sobre la Política Nacional de Suelo y cuál es la relevancia que tiene, y también comentar cómo estamos colaborando junto con la SEDATU.
Yo vengo de parte del INSUS, el Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Antes era la CORET, seguramente la han escuchado, era antes la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, hoy Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Y como tal, somos el brazo operativo que tiene el ramo 15, que es la SEDATU, para poner en práctica, para implementar las estrategias y la política que tiene que ver con el suelo. Y aquí otro tema, tradicionalmente la política de suelo, ya por 40, 50 años prácticamente, se entendió como únicamente la regularización de la tenencia de la tierra, por eso es que existía la CORET. Sin embargo, la política de suelo es mucho más que la regularización. Yo diría que regularizar es la versión mínima de una política de suelo y de ahí viene la relevancia de este documento que acabamos de publicar hace más o menos 2 meses, pero que vale la pena discutir y que es muy necesario que esté en el debate público y sobre todo que esté en el debate de todos los agentes relevantes para o que tienen una incidencia en el territorio. Ahora, empiezo con un breve diagnóstico. Hace algunas semanas comenté algo relacionado con esto, pero creo que es muy importante reiterar esta idea. Las ciudades de nuestro país han crecido 2.3 veces más en superficie que en población en los últimos 30, 40 años. ¿Esto qué quiere decir? Que las ciudades se han desdoblado, están creciendo hacia la periferia, están perdiendo densidad, pero lo más preocupante del caso es que están creciendo de una forma muy desordenada y completamente anárquica. Un ejemplo que utilizo mucho, que me parece además muy ilustrativo, si pusieran un mapa de una ciudad sobre una mesa y dejaran una ranita en medio y empezara a brincar la rana encima del mapa y fuera dejando manchones, así es como están creciendo las ciudades, ¿no? Un manchón de urbanización por aquí, otro por allá, otro por allá, y no hay ninguna articulación entre estas nuevas zonas urbanas respecto al núcleo poblacional. Y esto tiene costos gigantescos, es un problema muy fuerte, no solo para quienes viven en estas zonas, sino también para los gobiernos locales. Esto tiene una causa fundamental. El mercado de suelo es un mercado diferente a todos los demás, por una razón fundamental, o son dos razones en realidad. Una, el suelo está en un lugar y no se mueve. Y otra, el suelo es finito, es decir, no hay de que produzco más y ya estuvo. Entonces, esto genera un proceso económico negativo que se llama especulación, es decir, hay gente que se apropia del suelo o que juega con el valor futuro que puede tener el suelo para impulsar proyectos que sean para su beneficio y que en muchos casos van en perjuicio de los habitantes y de los municipios. Entonces, este proceso especulativo sobre el valor del suelo lo que genera es que se inflen los precios del suelo de forma artificial. Es decir, no es un proceso de mercado como tal, sino de especulación del mercado, y eso genera una expulsión muy fuerte de población. Las familias de menores ingresos, sobre todo los primeros 4 o 5 deciles, es decir, el 40-50% de las familias que tienen menor ingreso, no tienen la capacidad de acceder a suelo formal en la ciudad, porque es muy caro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues se van a suelo en la periferia, donde construyen sus viviendas, que es el suelo más barato que hay, es el único que pueden pagar, pero evidentemente este suelo que está mal localizado, que no tiene servicios, que no tienen acceso a equipamientos, a transporte público, y esto se conoce como asentamientos irregulares, que seguramente todos los han visto en las periferias de las ciudades. Las condiciones de vida en estos asentamientos son o tienden a ser muy precarios. En algunos casos, conforme pasa el tiempo, se consolidan y acceden a los servicios básicos, pero lo que encontramos en virtualmente todo el país es que pasan años, incluso décadas, para que estos asentamientos se consoliden y las familias puedan acceder a estos servicios, equipamientos y a mejorar eventualmente su calidad de vida. Pero todos estos años que pasaron, o décadas, son años de mucha precariedad y que están frenando de forma muy contundente la capacidad de estas familias para salir adelante y para tener un mejor desarrollo. Ahora, esto a su vez se ha traducido en un rezago histórico en términos de la irregularidad. Y les voy a dar una cifra muy rápida. La CORET, desde que se creó en 73 hasta su extinción en 2016, regularizó algo así como 2.5 millones de lotes en el país. Al día de hoy, de acuerdo con datos del INEGI, sabemos que tenemos 6.3 millones de lotes irregulares todavía.
pero de acuerdo a estudios académicos, la cifra puede llegar hasta 7.5 millones. O sea, en 40 años Coret regularizó 2.5 millones de lotes y aún así tenemos todavía 7.5 millones de lotes irregulares. A mí lo que me está diciendo eso es que este es un claro fracaso de esta política de regularización y es un claro fracaso de esta política mínima de suelo que yo incluso le he llamado antipolítica de suelo. O sea, no podemos seguir trabajando de la misma forma si queremos algún día resolver la problemática no solo de los asentamientos irregulares, sino de las ciudades, del ordenamiento territorial, de cómo crecen las ciudades y cómo quisiéramos que crecieran las ciudades. Y un dato importante también, hoy tenemos 7.5 millones de lotes irregulares, pero este crecimiento ocurre a un ritmo de 90 mil lotes al año aproximadamente. O sea, sigue creciendo muy rápido, 90 mil lotes nuevos que se suman a la irregularidad cada año. O sea, es un fenómeno muy ágil, muy dinámico y que le está ganando al Estado mexicano. Y al Estado mexicano quiero decir no solamente al gobierno federal, sino al estatal y a los gobiernos municipales. Entonces, es fundamental replantear la problemática. No, queda claro que no podemos seguir en la misma ruta. Y ahora, de forma muy breve, les voy a platicar seis costos o tipos de costo que se derivan de este crecimiento anárquico que tenemos en todas las ciudades de nuestro país. El primero tiene que ver con el costo de la urbanización periférica e irregular. En estudios que hemos realizado en el INSUS, hemos identificado casos en donde llevar los servicios básicos a un asentamiento irregular puede costar hasta 8 veces lo que costaría llevar los mismos servicios en una zona consolidada o planificada. Pónganse por un momento en los zapatos de un gobierno municipal. Tienes por un lado una problemática de asentamientos irregulares muy fuerte, que son además zonas que normalmente no pagan predial, es decir, no es una fuente de ingreso para el municipio, pero además tienes la obligación de llevar los servicios básicos, agua, drenaje, calles, luz, todo, a un costo 8 veces superior o hasta 8 veces superior. Entonces, simplemente con estos datos, ahí podemos ver por qué la infraestructura de nuestras ciudades está en tan malas condiciones y la poca factibilidad que tenemos para algún día realmente tener ciudades con buena infraestructura, con buenos equipamientos, con buena calidad de servicios básicos. Simplemente porque es poco viable desde el punto de vista financiero y por cómo hemos permitido que crezcan estas ciudades o todas las ciudades del país. Entonces, primer caso, el costo de esta urbanización en la periferia y de forma irregular. Un segundo costo tiene que ver con el transporte. Si lo vemos desde el punto de vista del tiempo, la distancia que hay de zonas periféricas, no necesariamente asentamientos irregulares, cualquier asentamiento o desarrollo habitacional que esté alejado de la ciudad, implica tiempos de traslado muy elevados. Hemos identificado que hay familias que tardan hasta 4 horas solamente en ir a la ciudad y regresar. Entonces, si uno piensa que hay que ir a la escuela o que ir al trabajo o hay que ir al mercado en transporte público y tarda 2, 3 horas en llegar, pues estamos pasando la mitad de nuestra vida sentados en un transporte público y dejando de utilizar este tiempo para fines más productivos o con la familia. En cualquier caso, es un esquema donde estamos perdiendo. Pero si lo vemos desde el punto de vista del ingreso, es incluso más grave. Parámetros internacionales hablan de que no se debe gastar más del 30% del ingreso familiar en transporte público. Es como un estándar a nivel internacional. Hemos encontrado que en asentamientos irregulares las familias dedican hasta 60% del ingreso familiar solamente en transporte. 60%. O sea, ya de inicio son familias que el ingreso que tienen disponible para otras actividades pues ya lo perdieron. Entonces ya van un paso detrás en sus posibilidades de salir adelante y de desarrollarse como personas y como familias. Un tercer costo tiene que ver con la localización. Un asentamiento irregular, por definición, no cumple con la normatividad urbana, que normalmente está inscrita en un plan municipal de desarrollo urbano. Pero también hay otras normas federales, estatales, que tienen que ver con el ambiente, con la urbanización, con muchos temas. Entonces, un asentamiento irregular, al no cumplir con estas normas, es posible que esté localizado en una zona de riesgo. Y de hecho, eso ocurre
de forma muy común. Eso lo encontramos todos los días en donde tenemos familias que están en una ladera muy inclinada y que si algún día llega una lluvia muy fuerte puede haber un deslave y que se lleve la vivienda, o que se asientan en cauces de ríos o en otras condiciones. Nuestro homenaje de todos los días a las 6:30, en que con un aplauso expresamos un gesto de agradecimiento a todas las personas que están trabajando en las instituciones de salud y están apoyando en una ya muy larga pandemia a lidiar con los efectos del coronavirus. Nos ayudan a salvar vidas y procurar la recuperación de las personas que están en estado crítico por este padecimiento. A todos ellos, al personal de salud, al personal que apoya todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los hospitales en materia administrativa, de seguridad, de infraestructura, laboratorios, a todos ellos muchas gracias. Continuamos, por favor. Gracias. Estaba hablando de la localización en zonas de riesgo. Entonces, al estar por fuera de la normatividad urbana, es muy común tener familias que viven en estas condiciones. Entonces, no solo está en riesgo el patrimonio de estas familias, sino que está en riesgo la propia vida de estas familias. Y este es un costo muy relevante, no solo a nivel personal, sino también a nivel social, porque al final, cuando ocurre un desastre, el Estado es quien tiene que entrar a reconvertir las condiciones, a recuperar las zonas que están impactadas por algún fenómeno natural. Y esto va a ocurrir siempre, y más en un contexto de cambio climático. Pero es una diferencia importante: si estamos localizados en una zona adecuada, los impactos que pueden tener estos desastres naturales tienden a ser mucho menores. Y las cifras que tenemos históricas de gasto para reconstrucción o para recuperación de zonas afectadas lo muestran muy claramente. Las zonas irregulares en que están ya de origen en una zona de riesgo tienden a ser las más afectadas de todas. Y de nuevo, son las familias de menores ingresos las que están en estos asentamientos. Entonces, es un doble impacto, porque además son más vulnerables y es más posible que les ocurra. La cuarta categoría son los costos ambientales. Igual que en el caso de las zonas de riesgo, es muy común observar que ocurren asentamientos irregulares en zonas protegidas, en áreas naturales protegidas o en zonas simplemente de valor ambiental, porque no hubo una autoridad que dijera: señores, no es posible que se asienten aquí, simplemente el fenómeno es mucho más fuerte y más rápido de la capacidad que ha tenido históricamente el Estado. Y esto implica un costo gigantesco para la sociedad y para nuestro país. Al final, el capital natural que tenemos, el patrimonio natural, lo estamos perdiendo, al menos en los entornos urbanos, y eso está teniendo consecuencias graves sobre la calidad de vida, la calidad del ambiente y eventualmente la salud de las personas. Aunque perder la calidad del ambiente en sí misma ya es una pérdida relevante, además del daño que genera sobre las personas. La quinta categoría tiene que ver con la inseguridad y la violencia. En los asentamientos precarios, periféricos, sean formales o irregulares, es donde encontramos la mayor incidencia de actos delictivos. Aquí pongo un ejemplo: el año pasado, en el marco del programa de mejoramiento urbano, que es uno de los programas más importantes del gobierno y el programa insignia de la SEDATU, el año pasado estamos trabajando en la zona fronteriza del norte, en varias ciudades de la frontera. Y cuando estábamos allá haciendo recorridos, encontramos colonias completas, pero así lo digo, completas, que todas las viviendas estaban abandonadas. Y muy grave, había viviendas que estaban quemadas, vandalizadas o balaceadas. Entonces, uno se pregunta a qué nivel llega la violencia en estas zonas en que las familias se vieron obligadas a abandonar el único patrimonio que tenían, que era su vivienda.
Hay estudios que muestran que el 90% de los costos de la violencia lo enfrenta la sociedad, ya sean las familias, los negocios, digamos la sociedad, a diferencia del Estado, que carga con el 10% de estos costos. Y ese ejemplo que les comento que vimos en muchas ciudades de la frontera norte es el mejor ejemplo de cómo esta, la violencia y la inseguridad afecta a las familias y sobre todo, de nueva cuenta, a las familias de menores ingresos. Y finalmente, la última categoría tiene que ver con los costos sanitarios y es una categoría nueva. Esto surgió a partir de la pandemia del COVID. Algo que ya sabíamos desde hace mucho es que la vivienda periférica irregular, incluso la vivienda formal en estos grandes desarrollos habitacionales, es vivienda muy pequeña que no cuenta en muchos casos con las condiciones adecuadas de habitabilidad, ni qué decir de la vivienda precaria, las condiciones son realmente muy malas. Entonces, para aquellas familias que se ven obligadas todavía a quedarse en su casa para evitar un contagio, pues imagínense que vive uno o dos núcleos familiares en una vivienda de 30, 40, 50 metros cuadrados. Eso implica una pérdida total de la privacidad, de la intimidad. Y esto ha generado además un incremento en la violencia intrafamiliar y desafortunadamente violencia contra las mujeres, sobre todo contra las mujeres. Pero esto además, para aquellas familias que se ven obligadas a salir a trabajar, porque si no, no tendría ningún medio de subsistencia, implica que están más expuestas y cuando regresan al núcleo familiar hay una mayor vulnerabilidad de todo el núcleo por posibles contagios y de nueva cuenta afectando a las familias de menores ingresos. Siguiente, por favor. Bueno, con esto termino la parte del diagnóstico y por qué la relevancia de la política de suelo. La política de suelo lo que busca es impulsar criterios técnicos claros que puedan seguir los gobiernos locales, sobre todo, y esto hago un énfasis en los gobiernos locales, municipales, para que tengan criterios para tomar decisiones. Si estoy trabajando en mi plan municipal de desarrollo urbano, este documento tiene una serie de conceptos muy relevantes y muy sólidos que te permiten decir esta zona puede ser urbanizable y esta no, esta es un área de protección, esta no. Es decir, es una guía bastante robusta que está dirigida hacia orientar la toma de decisiones en los gobiernos locales. Y por eso es la relevancia de discutir este documento. Además, hay que decir, es la primera vez que se publica en México un documento específico relacionado con la política de suelo. Históricamente había formado parte de la política de vivienda o la política de desarrollo urbano u ordenamiento territorial. Pero en esta administración la decisión que se tomó fue que hay que impulsar la política de suelo como un ente autónomo, no solo para darle mayor visibilidad y que seamos más conscientes de la dinámica y la problemática que implica, sino también para poner en el debate público hacia dónde queremos que crezcan nuestras ciudades, cómo, cuándo y dónde. Y no como ha sido hasta ahora, que pues son fuerzas distintas al Estado las que deciden cómo crece las ciudades, con las consecuencias terribles que tenemos hoy virtualmente en todas las zonas urbanas. Ahora, dicho lo anterior, paso ya a algunos casos de implementación. Esto, la idea es que no se quede en el papel, evidentemente, ahorita la política ya está, la hemos discutido ampliamente, pero lo que sigue es dar pasos de implementación, que se vea en la realidad, que no se quede como muchas veces se queda en el papel. Y aquí pongo un primer caso, y aquí este caso es relevante por varias razones. Uno, es una colonia histórica en Cuernavaca, lo que era antes la estación del ferrocarril, que desde hace 50 años fue ocupada en un inicio por los ferrocarrileros, es decir, los trabajadores de ferrocarriles nacionales empezaron a localizarse en esta zona, eran los patios de maniobra, y conforme pasaron los años y las décadas, se volvió una colonia completamente densa, que además está en el centro de Cuernavaca. Pero por 50 años no ha tenido certeza jurídica, es decir, nadie tiene ahí un título de propiedad y además las condiciones de vida, no en toda la colonia, pero en buena parte, son de muy alta precariedad. Es decir, son las condiciones realmente que tenemos que cambiar. Entonces, desde el INSUS estamos trabajando en la regularización de este polígono. Pero como dije en un principio, la regularización es la versión mínima de la política de suelo.
Y la relevancia de este trabajo es que estamos entrando de todo SEDATU como un sector unificado, bien integrado, de modo que todas las familias que están en los patios de la estación reciban su título de propiedad, pero también reciban un apoyo para mejorar su vivienda, esta parte la lleva la SEDATU, pero también tengan una transformación relevante en los espacios públicos, los equipamientos, las áreas públicas, las infraestructuras básicas, y que esto sea realmente una intervención integral que cambie radicalmente las condiciones de vida que tienen estas familias. Son familias que llevan 40, 50 años viviendo ahí. Y lo único que piden es tener la certeza jurídica sobre su patrimonio. Entonces, al integrar estas intervenciones, ya estamos realmente viendo el potencial que tiene el programa de mejoramiento urbano, que es justo este, en una colonia específica, tener una intervención unificada que cambie todas las condiciones de vida que tienen estas familias, a diferencia de otros casos en donde eran intervenciones aisladas, que pues sí tenían un impacto, pero muy pequeño. En el momento en que lo concentras, el impacto se multiplica por un número importante, por muchos factores. En esta colonia habitan más o menos 1.150 familias y el objetivo es que al cierre del año estemos ya entregando las escrituras a todas las familias o a la inmensa mayoría, y que además ya estén empezando el año que viene las demás intervenciones que tienen que ver más con la vivienda y el entorno urbano. Siguiente, por favor. Otros dos casos que creo que son relevantes en el marco de la Política Nacional de Suelo. El primero es en el municipio de Zacatlán, Puebla. A lo mejor lo conocen, es famoso por las manzanas. De hecho, el núcleo urbano se llama Zacatlán de las Manzanas. Aquí hay un proceso muy importante de nuevo de especulación del suelo. Zacatlán se volvió un pueblo mágico hace algunos años, 4 o 5 años, más o menos, y esto generó un flujo importante de actividad económica y turística. Y evidentemente en los alrededores de esta ciudad, que es una ciudad muy verde, tiene una cañada muy grande, muy bonita, si tienen la oportunidad vayan. Y alrededor hay zonas boscosas y zonas productivas de muy alto valor, que de hecho lo que le da el mayor valor a la ciudad es justamente estas zonas ambientales productivas, porque tiene una zona rural muy fuerte y una zona urbana también muy fuerte. Entonces, están empezando a ocurrir procesos especulativos, hay lotificaciones descontroladas en muchas zonas de los alrededores de la ciudad. En el INSUS y en SEDATU, también en Semarnat, recibimos una denuncia ciudadana sobre esto que estaba ocurriendo. Entonces, fuimos como un frente unificado desde el gobierno federal, nos reunimos con el gobierno del Estado de Puebla, nos reunimos evidentemente con el gobierno municipal y establecimos una ruta de trabajo para que se cuide el patrimonio que tiene la ciudad, el patrimonio natural y el patrimonio productivo. Y estamos teniendo resultados muy relevantes. Ahorita ya varias de estas lotificaciones se están deteniendo, se están clausurando y se están tomando también medidas legales importantes. Pero de nuevo, esto se logró gracias a que había un marco de actuación robusto y que estaban los tres niveles de gobierno trabajando juntos en un mismo frente. Los gobiernos municipales en muchos casos tienen una problemática muy grande y son los gobiernos que tienen el menor financiamiento. Entonces, son problemas muy difíciles de atender y cuando entramos con un frente común, pues ahí es donde se ven realmente los resultados para detener estos procesos destructivos del territorio. Y el otro caso que quiero platicar, hay muchos, pero tampoco quiero abusar del tiempo. El otro caso es en Los Cabos, en Baja California Sur. Estamos trabajando con el municipio, estamos trabajando con un ejido, estamos trabajando con el gobierno estatal y con varias dependencias del gobierno federal, con la CONAGUA, etcétera, con varias dependencias para impulsar un proyecto de gestión del suelo que nos permita ganar varios frentes. En primer lugar, contener un par de zonas de alto riesgo por donde pasan cauces en Los Cabos que desembocan en el mar y que Los Cabos por su naturaleza, por su geografía y su clima es una zona desértica, entonces son ríos secos, pero cuando hay lluvias fuertes o cuando entra un huracán, pues estos ríos se convierten en ríos muy rápidos y muy peligrosos, porque además es una zona muy montañosa. Entonces, han habido asentamientos en los cauces de estos ríos que hasta ahora no les ha pasado nada porque no hemos tenido
ningún desastre de este tipo, pero sabemos que es un problema latente y que cuando ocurra pues va a ser una catástrofe. Entonces, estamos trabajando, por un lado, para mitigar estos riesgos, pero además, como parte de estos proyectos, la idea es generar una oferta de suelo importante, es decir, liberar suelo que se pueda utilizar para un proyecto o varios proyectos de desarrollo urbano que tengan una característica primordial, y es que se genere mucho suelo, sobre todo para las familias de menores ingresos, es decir, que tengan en dónde vivir, que tengan acceso a un lote en donde puedan vivir, pero que no sea solamente para las familias de menores ingresos, sino que sea algo mucho más integrado, que haya desarrollo para diversos estratos socioeconómicos, o sea, que tengamos realmente esta integración que vemos en cualquier ciudad, pero que también tenga diversos usos en el suelo, que haya vivienda, que haya comercio, que haya servicios, que haya varias funciones urbanas que se tienen que cumplir, que haya la infraestructura básica, que haya espacio público y sobre todo que haya actividad económica, de modo que las familias que vivan acá puedan trabajar en esa misma zona y que se dé un proceso interno de desarrollo al interior de este proyecto. Entonces, este es un trabajo que está en proceso. Tenemos ya avances relevantes, pero yo espero que empecemos a ver ya resultados palpables en la primera mitad del siguiente año, pero insisto, los procesos de gestión van avanzando y aquí la relevancia de que vamos a estar trabajando con un ejido, que ese ha sido como uno de los grandes temas en la historia de la urbanización de nuestro país, que muchos de los asentamientos irregulares ocurren sobre suelo ejidal y no hemos sido capaces como Estado y como país de alcanzar acuerdos adecuados con los propietarios del suelo, con los ejidos, para que tengamos un desarrollo adecuado en la ciudad y también para ellos, porque al final es su suelo. La siguiente, por favor. Y finalmente, este diagrama, la intención es simplemente explicar cómo estamos impulsando estos proyectos. Cada uno de esos triángulos refleja un uso distinto que se le puede dar al suelo. Por ejemplo, podemos tener vivienda, podemos tener abasto, podemos tener escuelas, hospitales, universidades, comercio, espacio público, vialidades, bicicletas, etcétera, pero también podemos tener otro tipo de equipamientos y podemos tener actividad económica. Y este es simplemente un caso donde estamos mostrando, bueno, el proyecto podría tener esta distribución en los usos de suelo, ¿no? Entonces, la idea es replicar este modelo de ciudad que tenemos en todos los centros de las ciudades, el modelo viejo, cómo surgieron las ciudades, en donde tenemos diversas familias viviendo en el mismo lugar con diversos usos, no tenemos pura vivienda y menos pura vivienda que es igual, sino que tenemos viviendas diferentes, tenemos una casa de un piso, otro un edificio de tres, otro un edificio grande, tenemos la tiendita, tenemos el parque, y esta mixtura es la que le da riqueza al final a una ciudad, que además es una mixtura que funciona. Las zonas de las ciudades, las zonas consolidadas, son las que tienen el tejido social más rico. Y lo que buscamos es justo replicar esto. Y además, al generar suelo para las familias de menores ingresos, lo que estamos haciendo también es frenar el crecimiento de los asentamientos irregulares. Si tenemos la capacidad como Estado de ofrecer suelo adecuado a los más pobres, estamos evitando que se vayan a un asentamiento irregular y, por lo tanto, estamos deteniendo este proceso descontrolado con todos los beneficios que puede tener en el largo plazo. Con esto concluyo mi presentación y solamente les vamos a pasar un video muy cortito de 2 minutos, donde les presentamos los resultados que estamos teniendo en otro proceso de intervención en el marco del PMU, en este caso en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en donde está Playa del Carmen. Te vivo en la colonia Cristo Rey. En la colonia yo llevo viviendo aproximadamente, voy para 4 meses. Batallé mucho regularizando mi situación. El no tener escritura me ha dificultado en sí, pues, en los trámites que se tienen que hacer. Ahora que tengo mi propiedad, mi vida va a ser diferente porque pues ahora ya soy dueño. Pues los planes son ahora sí que pues ya estar seguro, ¿no?, de lo que uno ya tiene. Ahora sí que pues las escrituras le dan una validez a tu vivienda, ¿no? Y pues es un beneficio para uno por toda la vida y
para los hijos o la familia que tú tengas, ¿no? Es un hogar que pues, de por vida lo vamos a tener ya. Un domicilio donde para nosotros va a ser un patrimonio, donde nosotros podemos ya invertir en lo de la casa, amplificar, construir y tener mejores beneficios y más por mis hijos. Sin escritura, pues el valor es menos. Entonces, al tener una escritura, obviamente la casa ya su valor es aumentativo y conforme van pasando los años, pues igual aumenta el precio, podríamos decir en eso. Y es más seguro porque igual la certeza jurídica de la familia, pues ya no van a tener de qué preocuparse teniendo una escritura. Y pues es el patrimonio para ellos. Hablando en un futuro, si yo les hago falta, pues la casa ya le queda para ellos con la escritura. Gobierno de México. Gracias. Muchas gracias, José Alfonso. Tenemos tiempo para dos preguntas muy rápidas, por favor, aquí adelante y allá atrás. Si me ayudan siendo breves en la formulación de la pregunta y contestamos también breves. Gracias. Juan Carlos Machorro, de AM de Querétaro. ¿Qué regiones del país son las que estima que tienen más problemas en el manejo del suelo y qué tanto afecta el manejo del suelo los aspectos de corrupción? Gracias. Sobre todo en el centro, la entidad que tiene el mayor problema en términos de irregularidades es el Estado de México. Tiene más de 1,000,000 de lotes irregulares que tengamos identificados. Veracruz está en segundo término y así se va dispersando. Sobre todo es en el sur y en el sureste, donde tenemos el mayor número de lotes y de asentamientos irregulares. Ahora, lo que dijiste es el centro del asunto, ¿no? El problema de la corrupción. El suelo es una de las principales fuentes de intereses económicos en el país. Por cuestiones, por problemas de suelo, se mata a la gente. Esto es algo muy común. Y desafortunadamente, en el caso de los asentamientos irregulares, también es un tema que ocurre todo el tiempo. Es muy común tener algunos líderes que están extorsionando a las familias que vienen en algún asentamiento irregular, que incluso hay amenazas de que si no pagan los van a expulsar. También tenemos una normatividad que no necesariamente apoya para detener estos procesos destructivos del territorio. La relación, por ejemplo, que tienen los núcleos agrarios, los ejidos y las comunidades con las ciudades, es una relación problemática. De origen, los ejidos surgieron con una naturaleza estrictamente rural, que tienen que ver con el campo. Y conforme fueron creciendo las ciudades, pues el desdoblamiento ocurrió por ahí del 80% en suelo ejidal. Entonces, de repente tienes dos modelos diferentes de ocupación del territorio que no son compatibles, pero que están conviviendo en el mismo lugar al mismo tiempo. Y eso ha generado una problemática importante. Y uno de los objetivos que tenemos es justo transitar hacia modificaciones legales que nos permitan homologar los criterios que tenemos en diferentes leyes, en la Ley General de Asentamientos Humanos, por ejemplo, y en la LEGEPA, con la Ley Agraria y otras leyes que son de aplicación nacional o federal. Entonces, la corrupción está en el centro del problema y ahí es donde tenemos que dar la principal batalla. La siguiente, por favor. Preguntarle a Araceli Aranday de Canal 11, preguntarle, estos 7.5 millones de lotes irregulares son a qué corte y también a cuántas familias más o menos abarca esta cantidad de lotes irregulares. Gracias. Este dato es de 2014, sin embargo, el dato del INEGI que mencionaba antes de 6.3 millones es de 2018. Hay una diferencia en los datos y es por un tema estrictamente metodológico. Para las encuestas del INEGI utilizan las AGEBS, las áreas geoestadísticas básicas, para hacer el muestreo y muchos asentamientos irregulares están fuera de estas AGEBS y por lo tanto quedan fuera. En un estudio de Clara Salazar del Colegio de México, ella identifica que en realidad la cifra se acerca más a los 7.5 millones, pero la realidad es que no tenemos un dato preciso. Además, es un fenómeno muy dinámico que crece año con año, pero ahorita en el INSUS estamos trabajando en una metodología para tener ya una identificación mucho más precisa
de qué tamaño es esta cifra y sobre todo en dónde está. Si asumimos que en cada lote hay una familia, pues estamos hablando de 7.5 millones de familias. Y si asumimos que son 4 personas por familia, pues estamos hablando ahí de cerca de 30 millones de habitantes, es decir, 1/4 parte de la población de México. Muy bien, pues con esto terminamos nuestra conferencia de hoy. Gracias a todos por su asistencia e interés. Nos vemos por aquí mañana de nueva cuenta.